Hola chicos de aquí en este canal. Bueno, ya me han enseñado. Hola chicos, ¿qué les gusta ver en YouTube? Hola chicos de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video y en un nuevo inicio de semana. Si ya sé que es lunes y qué aburrido, pero no se preocupen, que por lo menos tendrán aquí no sé cuánto tiempo, porque la verdad es que nunca sé cuánto tiempo voy a durar la intro. Lo voy a hacer menos posible porque la intro iba a decir del viernes, pero no. Del día de ayer domingo en el capítulo 2 de GTA San Andreas me mamé con 6 minutos, güey. Y aparte del final creo que fueron 2 minutos y el gameplay, lo que dure. El día de hoy vamos a jugar... bueno, no, no. Bueno, sí vamos a jugar, pero el día de hoy verán. Aprende a hablar, Kike, y después hablamos con calma. Bueno, ya hablan en serio. El día de hoy verán el tercer capítulo de la serie que es para mí insignia del canal, que es Turururururun, Lucha Libre Triple A Héroes del Ring. Aunque viendo los números que tiene Grand Theft Auto San Andreas, en el episodio 4 consiguió 4 likes y ya el quinto tiene 5. Madre mía, creo que GTA San Andreas en realidad puede ser el soporte del canal y... Pero no es la serie preferida, o sea, me encanta jugar San Andreas, pero la serie del canal que se supone debe de dar números grandes al canal es este. El día de hoy nos vamos a concentrar porque si no recuerdan lo que pasó en el capítulo anterior, que fue el 2, échale un vistazo. 120.000 watts de violencia electro. El Suzuki llega de Japón a destrozar el mundo. ¡Se le cayó el cantón! ¡Madre mía, güey! ¡Vas a ganar! O si no, pues aquí te lo voy a resumir poquito. El día de hoy veremos una lucha por el mega campeonato y prácticamente pues el Arcángel Verde no es el retador. Veremos a la Parca en contra de Conan. Y no, no aparecen imágenes, solamente que lo señalé así, weón. Y bueno, la verdad es que me interesa mucho jugar este capítulo porque se viene interesante. Creo que es la cuarta lucha, ¿no? No, es la quinta lucha. Porque la primera fue... No, weón, si es la cuarta, güey. No mames, ¿en serio? No mames, güey. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver lucha por el mega campeonato entre La Parca y Conan, como les dije, La Parca que en paz descanse. Y la verdad es que a mí, desde la semana pasada, vengo hypeado, vengo con todo el ánimo, vengo súper emocionado con lo que va a pasar. Y venimos de gala, papá, el escudo, la playera del Club Santos Laguna. Yo le voy a este equipo de aquí, que es México. Ojo, y no soy de Torreón, ni cerca de esas ciudades, no soy de Durango ni nada, yo soy del Estado de México. Y normalmente la gente de por acá le va a las Chivas, al América, al Cruz Azul y Pumas. No, yo no le voy a los mismos equipos, ¿no? El Santos Laguna, papá, que lamentablemente tiene muchos contagios de COVID-19 y esperemos los jugadores salgan bien. Pero sin más que decir, amigos, porque la intro ya veo que está en 3 minutos, pues vamos a ir directamente al gameplay. ¿Qué es lo que nos va a preparar? Pues lo sabremos en unos instantes. ¡Vamos a ello, chicos! Y aquí estoy nuevamente. Ya me presenté, como saben, de forma presencial al inicio del video, como siempre. Y es como se debe iniciar un video, hijo. Pero bueno, estamos de nuevo aquí con el Lucha Libre. Con Lucha Libre AAA Héroes del Ring. Modo historia, campaña, técnicos. Ya pasamos 3 luchas y esta se supone debería ser la más complicada de todas. Y sí, perdí. Pero en el segundo intento me salió una jalada que si no la vieron, los invito a ver el segundo episodio. Pero bueno, y aquí está este combate que obviamente es, como ya lo dije en la introducción, La Parca, que en paz descanse, en contra de Conan. Y abajo dice que es el título del video: La lucha por el mega campeonato. Madre mía, bueno, el Arcángel Verde no va a luchar el día de hoy, o quién sabe. Bueno, el día de hoy creo que no, será hasta la otra semana. Y sí, yo sé que ustedes quieren ver al Arcángel Verde, a la nueva estrella de la AAA, de la 3 veces estelar, pero ni modo,
El juego nos dice que jugamos con la parca. Y eso es interesante, jugar con un personaje que no sea el Arcángel Verde, bon. O sea, me encanta el Arcángel Verde, pero tenemos que ver otras superestrellas. Y de esto sí me acuerdo de cuando tenía unos, ¿qué? 15 años, unos 12, 13 por ahí, que yo, si le doy ahí, me va a aparecer el video de la historia del megacampeonato, así que vamos a verlo. Yo me callo aquí para poder ver el video. ¿Ya vieron? Megacampeonato. Una vez al año, los luchadores de la AAA se disputan el máximo título de la liga, el megacampeonato. Sí, los eventos de la AAA siempre se han caracterizado por ser imponentes e innovadores. La AAA manía, mucho más. El camino de las luchas es largo, pero excitante. El luchador tiene que entrenar duro y forjarse para demostrarle a su público de qué está hecho. Ok, si tomamos el contexto de lo que nos dijo Cyber King, no está tan alejado, que también en paz descanse, no está tan alejado de la realidad. Si tú eres mexicano como yo y ves la lucha libre AAA, a lo mejor hay algunos que van a decir: no mames, Kiki, yo no veo esas chingaderas, yo veo el Consejo Mundial, güey. Yo veo WWE, güey. No, yo veo Ring of Honor, otros, New Japan, All Elite, cualquier empresa que tú digas. Bueno, pero si eres de los que ha visto la AAA, verás que en sí no es tan mentira, güey, bueno, es en serio. Casi el campeonato sí se defiende una puta vez al año, güey, pero ¿qué está pasando? O sea, yo entiendo que en la lucha libre mexicana lo más importante son las luchas de máscara contra máscara, cabellera contra máscara y cabellera contra cabellera. Bueno, sí, cabellera contra cabellera a algunos sí les gusta, pero obviamente lo que la gente quiere ver es máscara contra máscara, güey. Esa es la lucha importante en México, en el Consejo Mundial y en la AAA, güey. Y como lo dijeron, en la Triplemanía, que de hecho, pues yo creo que esta lucha se va a dar en la Triplemanía, porque aquí no hay arenas con ese nombre. Los eventos de la AAA es Triplemanía, Rey de Reyes, Verano de Escándalo, Héroes Inmortales, y creo que se me está yendo uno. Pero bueno, eso ya si se me fue uno, porque creo que son cinco. Pero bueno, vamos a leer lo que dice. Con la agresión al novato, la vieja rivalidad entre Conan y la Parca llegó a un límite. Acuerdan resolver quién es el mejor durante una cala. ¿En serio? ¿Así? ¿Cala? De lucha libre. ¡Ah! ¡Gala, güey! Es que sin el foco y la luz que no alumbra tanto la tele, güey, me jodas, güey. La que disputarán el megacampeonato. Máximo título de la AAA, ninguna mentira, eso es cierto. Lucha uno contra uno, conteo fuera de 20 segundos con descalificación. ¿Ok? Vamos a ir, el rincón de consejos del Apache, que en paz descanse. Bueno, casi todos los que están en este juego, lamentablemente ya no se encuentran entre nosotros. El Apache, la Parque y Cyber King. Ya todos los demás creo que siguen con vida. Ok. Las edecanes, güey, a huevo. Y vienen ahora en bikini rojo todas. Y miren, hasta se ve el logo de ESPN y el de Comex. Y el ring dice Comex y ahí dice ESPNDeportes.com. Qué chingón, ¿no? Güey, esto está mejor que donde estábamos, que era un gimnasio de escuela. ¿O qué chingados era eso? Señoras y señores, amables amigos, sean ustedes bienvenidos a esta que es la explosión del color y la magia de la caravana. No mames, un pinche mexicano. ¡La cacha, el verde está ahí, güey! Por fin era un luchador de AAA. Algún día pisaría un escenario como este. Uy, Conan. La Parca y Conan arreglaban sus diferencias. El que quedara en pie de los dos no solo tendría... ¡Ay, güey, la Parca, güey! ¡Qué triste, güey! En serio. Recibirá la gloria de llevarse el cinturón del megacampeonato. Esta será una demostración de la mejor lucha libre. Y para un luchador que inicia, una excelente oportunidad para aprender de los grandes. La Parca, calaca, pirita y flaca. Conan, el rey del mundo de la lucha libre. Un gladiador... Quería ver la entrada de Conan y de la Parca, pero ya no entraron. Se ve chido la arena, Golpes básicos, pero me vale madres, güey. No mames, que vamos a ganar, güey.
Vamos a aplicar el remate de la parca, que la verdad es que no me gusta tanto, pero bueno, ¡oh, hijo de puta! Pero creí que se iba a acabar rápido, pero Conan se libera, nos hace un DDT. ¡Oh, sí, puto! ¿Pero qué? ¡Oh, qué buen golpe de la parca! Se lanzó como un tope volador, pero con las piernas por delante, güey. Que se escuchó mal, pero Conan también viene con todo. No, güey, te van a descalificar, cabrón. No mames, no mames. El conteo va a llegar a 20, güey. No mames. Nada. No mames. A ver, hijo de tu puta madre, pinche calvo de mierda. No es toldo, güey. No sé si entendieron la referencia. Y de nuevo, con tremendas patadas para Conan. Se lo buscó el calvo. Cállate, niño. Cállate. Uy. No mames. No cabe duda, hoy es un día de inspiración. De haber sabido que lo iban a maltratar, mejor hubiera terminado la primaria. Oh, yo creo que aquí ya se acabó, güey. Aquí ya se acabó. Esa chamaca, ¿qué le pasa? Uno, dos y tres. Casi se libera, güey. Logro desbloqueado, nuevo mega campeón, dice. Nuevo mega campeón, la calaca se llevó la victoria. Y con la fecha en el que sacamos el gro, pendejo, el logro, o sea, día hoy, lunes 25 de mayo del 2020. Ya va a terminar mayo en esta semana, madre mía, Willy. Dice, has desbloqueado el video mega campeonato. Puedes ver este video en la sección de extras. Oye, antes de darle a continuar con el botón A, se dieron cuenta que a pesar de que lo puse en difícil, la dificultad del juego, o sea, del modo de historia, pues esta lucha estuvo un poquito, no sé, flojita. Esperaba algo más de Conan y literalmente creo que la parca, o sea, yo que lo manejé, fui muy dominante, güey. Hasta me tuve el chance de lanzarme con un topetazo con las piernas primero. Bueno, es que no sé cómo se llamaría ese remate. Porque literalmente los que lo hacen literalmente no salen así de impulsados, pero la parca sí. Bueno, vamos a seguir con el juego, miren, está la parca ganadora, weón. La noche fue para la parca, viéndolo en visión, estudiando al enemigo para contraatacar en el momento exacto. Y hice dos veces el remate. La suya, llena de triunfos. Ay, miren el campeonato, qué chafa se ve. Con la lealtad de un técnico indiscutible. Y se quedó. ¡Oh! ¡Qué pedo, güey! El retador, que soy yo, no van a poner ahí el nombre del Arcángel Verde, contra el Zorro. Y abajo dice, a la defensa de la calaca. ¡Oh! Y ahí atacaron a la parca cuando estaba celebrando, güey. ¡Madre mía! Chicos, ¡madre mía! Yo sé que fue un episodio que probablemente sea corto, no lo sé, mientras lo edite. No sé cuánto tiempo queda en el video, pero yo sentí que pues el gameplay en sí no duró mucho. Pero reglas son reglas y nosotros no vamos a ver al Arcángel Verde contra el Zorro sino hasta el siguiente lunes, que es primero de junio. Sí, el primer día del mes de junio. Ya vamos a estar a mitad de año, no me lo puedo creer. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Pero bueno, sin más que agregar, yo dejo hasta aquí el gameplay de hoy, pero no el video, porque el video me tengo que despedir de forma presencial, obviamente, ustedes viéndome en pantalla. Así que chicos, nos vemos en el final del video. Y estamos aquí de regreso después de jugar al gameplay del día de hoy. La verdad es que no sé ustedes, chicos, pero yo me quedé un poquitín decepcionado porque la verdad esperé toda una semana. Así como ustedes, sí, literalmente yo grabo el video el día en el que va a salir, en serio.
y le edito lo más rápido y hago la miniatura lo más rápido y llamativa posible para que ustedes entren y le den su buen me gusta. ¿Pero qué pasó aquí? O sea, de no haber sido porque en la primera ocasión que realicé el remate con la parca y busqué intentar su misión porque apreté el botón equivocado, posiblemente la lucha hubiera acabado mucho antes, o yo creo que no, yo creo que el Conan se tenía que haber salido al primer conteo. De hecho, aquí casi se sale, si vieron, ¿no? Que casi logra liberarse de mi pin. Pero aún así, no me puso resistencia alguna. Sí, es verdad que sí me dio algunos golpes y que hizo unas pequeñas artimañas. De hecho, no me acuerdo si fue a mi brazo o a la cabeza que rompió una lámpara el hijo de su puta madre. Bueno, no debí haber hecho esa grosería. Pero de todas maneras, yo gané casi que, entre comillas, fácil. Porque lo dominé por completo y la verdad es que no esperaba eso. Además de que la dificultad es tan difícil. La única explicación que yo le puedo encontrar es que obviamente son las primeras luchas del juego. Y como vaya avanzando, pues se ponga difícil. Yo sé que la última lucha, eso sí, espero que sea así, es la más difícil de todas. Porque cuando era más joven, ahorita tengo 22, pero cuando jugaba, no sé, a esa edad de 12, 13 años, me costó mucho ganarles. Y la penúltima lucha también es una que me dará un dolor de huevos, que yo lo sé, weón, que cuando llegue ese momento les voy a decir que me apoyen porque me va a costar un huevo y la mitad del otro. Pero bueno, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo porque aunque me decepcionó un poquitín, la historia va muy bien y ganamos. Y el escenario estuvo muy chingón porque se parecía a la Triple Manía. De hecho, estaba con ESPN.com, deportes y las edecanes ahí. No puedo pedir más. Y parece que el Arcángel Verde va a luchar en el siguiente capítulo. Pues, obviamente, como vieron, parece ser que el Zorro atacó a la Parca porque dice en defensa de la Calaca. Y pues prácticamente, ¿por qué no, weón? Ganar esa lucha. Pero bueno, esto fue en el video de hoy. Pero voy a decir algo rapidito. Los días lunes aquí verán siempre un video de lucha libre AAA Héroes del Ring. Y el día viernes tendrán un nuevo capítulo de Grand Theft Auto San Andreas, que será los días viernes. El capítulo número 2 salió el día de ayer domingo. Y eso fue porque estaba haciendo el video en memoria a Chad Gaspar, como ya lo dije. Pero que durante la realización del video también falleció esta chica Hana Kimura. Entonces se convirtió en un video para ambos. Pero GTA San Andreas se dará los días viernes. Ojo, cuando haya predicciones de un pay-per-view de WWE, GTA San Andreas se moverá a los días sábados solamente en esas ocasiones. Sin más que agregar, recuerden que yo soy BroGameSex y que nos veremos en un próximo video. Y antes de irme al 100%, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video con tus amigos, con tus conocidos, con tu familia, para que más gente se una. Ya somos 19 personas. Ya llegaron 2 personas más al canal y la verdad es que eso lo agradezco mucho y me parece perfecto. Y obviamente que dejes ahí tu comentario en la caja de comentarios. Y por último, y lo más importante de todo, es obviamente que te suscribas al canal, porque así te llegarán todo el contenido que hagamos aquí hasta que me haga viejo o sea aburrido. Y sin más que agregar, ahora sí, yo soy BroGameSex. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!